pata de perro, nos encontramos en el país catarero de Panamá. El día de hoy nos venimos a visitar la cincha costera, uno de los principales atractivos turísticos con los que cuenta este lugar. A través de este video te vamos a llevar a conocer todas las actividades que puedes hacer si vienes con tu familia a visitar este bonito lugar. Así que quédate con nosotros y no te lo pierdas. Principales atractivos que se pueden encontrar en la cinta costera son estos pequeños carritos donde venden unos raspados exquisitos, muy originales de este sector. Me encuentro con mi amigo Denis, que él tiene este establecimiento. Denis, cuéntame, ¿por qué los patas de perro tendrían que venir acá a probar raspado y específicamente los tuyos? Bueno, el gusto que van a llevarse va a ser algo diferente. Algo original, algo que está saliendo ya, o sea, de la monotonía. Esto va a probar productos naturales. Esto, tenemos 15 sabores a elegir. El cliente puede combinar dos sabores en el vaso chico, en el vaso grande puede combinar tres sabores. Tenemos coco, vainilla, maracuyá, kiwi, tamarindo, mango, dulce de leche. Tenemos también piña, tenemos fresa, tenemos uva, tenemos fresa en sirope y tenemos menta. También tenemos calúa y piña colada para las personas ya en la noche cuando quieren pegarle un poquito más el tonito. ¿Calúa qué? Calúa. ¿Eso qué? Ese es como un trago, pero se sirve en raspado también, pero tiene un porcentaje pequeño de alcohol. Ya lo que ya me está engañando con él. Sí, entonces hay mucha gente que pide el calúa, pide también la piña colada para disfrutar algo diferente. También con el chamoy. Chamoy es esto, un dulce picante, algo diferente también. Así que mi gente, ya saben, para los niños, para los adultos y para los borrachos también. Así que vénganse. Sí. Si vienen por la cinta costera, no dejen de probarse un super raspado. Ey, y si son de frutas naturales, super mejor. Voy Edgar. Me voy a ganar la bocina que está allá abajo. Cinco. Cadiz. El ganador.
Hey, nos encontramos en el Mirador del Pacífico, uno de los atractivos turísticos con el que también cuentan la cinta costera. ¿Saben que un dato curioso es que en la cinta costera hay tanto espacio que se pueden hacer múltiples actividades al mismo tiempo? Vamos a llevarlo a que conozcan cuáles son esas actividades y si tú practicas una de ellas, hey, déjate venir. ¿Saben que una de las actividades que ustedes no pueden irse sin practicar de la cinta costera es el ciclismo? Definitivamente es una actividad sana, con mucho espacio para practicarlo, y lo mejor es que hay una ciclovía espectacular para que le saquen el máximo provecho. Si les contara la pista que tiene Panamá desde este lugar, no me lo creerían, así que véanlo por ustedes mismos. Vamos a conocer un grupo de jóvenes que se reúnen a hacer esta actividad deportiva 100% urbana. Ey, cansado, pero vale la pena, compañero. Ey, pata de perro, nos encontramos nada más y nada menos que en la Cinta Costera 3. Uno de los principales atractivos que tiene este lugar es el skatepark, un lugar donde se reúnen varios chavalos a practicar este deporte urbano. Me encuentro con Jason. Les cuento que Jason me estafó, me dijo que estábamos a 10 minutos, llevamos casi una hora pedaleando en bicicleta. Jason, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Me siento súper bien, gracias a ustedes. Ey, después de esas tomas de como una loco, te luciste, ¿eh? Sí, pero apenas soy un pusher y les puedo decir la verdad, este deporte cambia vida, mejora de las drogas, de la maleantería, malo de todo lo malo. Siempre lo dice la Biblia, es el bien para que te vaya bien, no es el mal para que te vaya mal. Hey, yo me llamo Jason y solamente fui su guía hasta aquí, hasta este punto. Jason, cuéntame algo, ¿cuánto llevas practicando este deporte, Jason? Apenas llevo 5 meses y por decirlo así soy un poacher y me falta mucho, demasiado. ¿Cinco meses, loco? Llevan aquí pelados muchachos que llevan 10, 15 años y solamente para practicar un truco necesita como más de un año. Y cuéntame algo, bro. ¿De dónde vienes a practicar acá? Vengo de San Miguelito, vivo en Loma Blanca, vengo de allá a practicar este deporte y me encantó mucho, y esto es un desestrés, demasiado desestresa, sientes algo bien lindo cuando agarras tu tabla y... Bestia, ya, pero este chaval ama lo que hace. ¿Cuántos kilómetros en patineta todos los días? Todos los días, puedo decirte que recorro casi todo Panamá, de la ciudad hasta Miguelito, Paitilla y hasta la bandera en Ancón, patino. Yes. Pero eso es solamente practicarlo. Bro, mándale un mensaje a todos los chavalos que nos siguen. Siga su sueño, siga su deporte, aléjense de la droga, amen a su papá y a su mamá para que le vaya larga vida en la vida. Y qué más les puedo decir, me pueden encontrar hasta Miguelito, tengo un negocio, ahí me pueden encontrar, me pueden dar choti cuando quieran, y me pueden apoyar y no queda más nada que decirle que solamente fui su guía y muchísimas gracias. Pata de perro, me encuentro con mi amigo Jonathan. Hey, Jonathan, cuéntame en qué te ha ayudado este deporte. Bueno, el skate, pero me ha dado buenos amigos, condiciones físicas y entrenarme. Bastante diversión. ¿Qué le dirías a los chavalos que les gusta pero que no se atreven? Bueno, al principio es difícil, pero ya después hay que perder el miedo. Bastante caída, pero vale la pena. ¿El reto más grande que te tocó definitivamente enfrentar haciendo este deporte? Bueno, aprender a barandear. Así que, hey, ya tienen otra opción más, otro deporte, así que atrévanse. La única manera de saber si puedes lograrlo es haciéndolo. Gracias, bro.
Bien, mi gente, como ya vieron, la cinta costera definitivamente es una opción para que ustedes se la vengan a pasar, pero chévere. Si te gusta el deporte, si te gusta el fútbol, el baloncesto, el skatepark, si te gusta patinar, las bicicletas, definitivamente que aquí hay opciones para escoger lo que tú quieras hacer. No olvides suscribirte al canal, comparte este video con tus amigos, dale like y síguenos en nuestra cuenta de Instagram como Pata de Rey.